¿A 6? Oye, ¿qué estamos, bro? A ver, llegamos. 6, ¿no? Sí. Hoy es 6 de mayo, venimos a Escacel, es una playa aquí por Tulum. Ya se las había mostrado. Se ve muy bonito el mar. Venimos aquí para ver nada más el mar. A ver qué tal nos parecía. Para ahora sí pagar. Esta playa tiene un costo, ¿ok? Un costo de recuperación. Pero realmente la entrada es por el sendero que ya les he mostrado. Ahorita van a ver, está bien bonito. Pero se veía bonita la playa. Sí había bastante sargazo, pero pues aquí no tanto. A ver si vamos al arrecife también esta vez. Que ahora sí vengo acompañado. Vengo con mis abuelos, con mis tías. Me encanta esta playa. Yo creo que es de mis favoritas en la Riviera Maya. Yo sé que siempre digo lo mismo, pero sí, yo creo que Escacel es de mis favoritas. Allá va mi prima y mi primo. Vean cómo se ve. Bien chido el camino. Aquí traemos una sombrilla y también traemos fruta, agua, pero no dejan pasar comida. Tomen en cuenta eso. Se ve bien chido. Ahorita estábamos tomando unas fotos. Miren, también aquí hay carteles de la fauna que hay. Ahí hay un venado, dice. Acá decía un ocelote, dice que un venado. Se escucha el mar mientras caminamos por aquí. Wow, se ve bien chido. Allá al fondo el arrecife. Oye, creo que sí está calmado. Ah, sí está calmada la marea para ir al arrecife. Sala, se ve bien chido. Nada más. Se ve bonito pasando el sargazo. Se ve muy cristalina el agua. Esperemos. Y luego para acá ahorita que veníamos se veía todavía mejor. Aquí sí hay algo de sargazo en la orilla. Acuérdense, es Escacel. Así se llama esta playa. Está bien chido. Se ve muy baja la marea, amigos, igual. Se ve muy bonito. Entonces como que el mar se ve muy calmadito. Dentro de lo que cabe para el aire que está haciendo. Vean cómo se ve el agua de cristalina. Se ve bien chido. Wow. Bien bonito. Se ve bastante sargazo. Basta. Me sorprendió. Yo vi el sargazo cuando pasamos por ahí, pero no tanto. Vean nada más. Hay bastantito en la orilla. Pero ni modo. Vean ahí qué chido. Aunque sí hay sargazo, pero vean, es mínimo. Vean cómo se ve el agua. Y es que los traje porque nunca habían venido a esta playa. Aunque yo ya haya venido varias veces, de verdad que cada que vengo me sigo sorprendiendo. Me encanta la playa, me encanta. Y estoy emocionado por ir al arrecife. Espero poderles grabar el arrecife porque creo que mi carcasa para la GoPro creo que ya no está sirviendo. Creo que se le mete el agua. No sé qué hacer. Pero vean qué chido. Otra duda también es que si pueden pisar el sargazo. Y a algunas personas, amigos, les causa algo de alergia. Algo como de picazón, ¿vale? Tengan cuidado. Conozcan, o sea, su piel, si es muy delicada, tengan mucho cuidado nada más, ¿ok? Porque sí se siente como rasposito el sargazo cuando lo pisas. Y cuando está podrido también tienen que tener más cuidado. Porque cuando está podrido sí huele algo mal. Y sí les puede hacer más daño. Vean, pues a mis tíos sí les gustó. Les gustó porque vean cómo se ve ahí al fondo. Se ve muy bonito. Es que en la cámara quizá no se alcanza a ver al 100. Pero aquí yo que estoy en persona, se alcanza a ver genial. Se ve súper cristalino. Allá va mi hermano. Ahí va. Ese es mi hermano. De ese lado se alcanza a ver el tobogán de Xel-Há. Miren. Bien chido. Ahí está mi primo y mi hermano. Vean qué cristalino se ve por allá. Y vean cómo es toda la playa. Vean. Pura selva. Selva por aquí. Selva por acá. Es pura playa virgen. Miren. Intenté hacer un caminito por aquí. Para que mi abuelita pasara. O sea, abrí el sargazo. Y vean. O sea, me estuve aquí un montón de rato quitando el sargazo. En un segundo, amigos. En un segundo. El mar volvió a tapar el camino. O sea, lo volvió a traer. Iba a seguirlo por aquí, pero es muchísimo. No, esto está muy, muy difícil. Esto no se puede. Quisiera meter la cámara al mar. La verdad que traje un Seabot. Traje un propulsor dentro del mar, que ya lo habían visto, creo. Es este. Miren, aquí lo traigo. Ay, es que traigo un montón de cosas. Aquí está. Miren, es esta. Esto te propulsa dentro del agua. Quiero ir al arrecife. Pero la verdad que ya se me han descompuesto varias cámaras por meterlas al agua. Así que la vez que fui al cielo Cozumel, la carcasa esa
Se le metió un poco el agua. No le pasó nada a la cámara, pero sí se le metió el agua. No sé qué hacer. Es que está súper bien conservado el arrecife. Está súper bonito. Está muy bien conservado. Está muy chido ese arrecife. Voy a ir primero y después trataré de grabarles. Voy a ir aquí a lo azulito. Vean qué bonito se ve. ¡Wow! ¡Hala! Se ve súper cristalino. Vean esto. ¡Qué bonito! ¿Qué les parece esta playa? ¿Verdad que está bien bonita? Y pues ya vieron, estamos ya en mayo. Y vean en el agua que me estoy bañando. Vean en el agua que estoy nadando. ¿Cómo se ve de cristalina? Sí, hay sargazo, obviamente. Quizá lleguen y se asusten y vean bastante sargazo, pero se meten un poco y vean cómo se ve. Por mí está bien, la verdad. Vale la pena. Por lo menos a día de hoy, que no está llegando tantísimo. Quizá ya después que empiece a llegar y todo esto se llene, pues ya sí, ¿no? Pero si les soy honesto, ya me muero de ganas de ir al arrecife. Creo que ya voy a ir. ¡Ay! Pues dejen voy. Voy a ir al arrecife. No, amigos, estuvo increíble. De verdad. Increíble. Estuvo chidísimo. Todo por ahí. Por aquí empecé. Por allá. Exactamente todo por allá. Y terminé acá. Como por aquí. Como por aquí. Para acá sí está más profundo. Todo por aquí el coral está súper chido. Había cuerno de alce. Había coral cerebro. Súper bien conservados. Cientos de peces, amigos. Vi, pero miles. Hubo un momento donde vi miles. De verdad. Estuvo increíble. Todo el arrecife recorrí, todo. Y después me fui más profundo. Y empezó, les digo, más profundidad. Estuvo chidísimo. Yo creo que voy a venir en otra ocasión para grabarles, ¿ok? En esta ocasión, les digo, no quise arriesgar la cámara. Pero ya para la otra, ya encargué la otra carcasa, ¿ok? Para que sirva. Porque esa que tengo ya nos sirvió la carcasa. Y vendremos otra vez para acá. Al arrecife, porque está chidísimo. Hay algo de sargazo, sí, pero veo que ya no tanto. Creo que ya no hay tanto como hace rato. Así pasa, normalmente ahorita en la tarde se va el que ya estaba y empieza a llegar más. Y el arrecife está increíble. Por favor, nada más, si van a ir al arrecife, hay que cuidarlo demasiado, ¿ok? Hay que saber nadar bien. No hay que pararse en el arrecife, por favor, no hay que pararse en el arrecife, en ningún coral, aunque vean que es como piedras, como arena, no lo es, ¿ok? No se paren ahí porque está creciendo el coral, entonces no hay que pararse en ningún momento. Porque aunque no haya coral hoy en día, aunque parezca arena, ahí se está desarrollando más coral y estamos impidiendo que pues vaya creciendo más. El coral tarda muchísimo en crecer. Esto fue Xcacel, estamos a 6 de mayo del 2023. Ahorita vamos a ir a unos cenotes. Vamos a ir a unos cenotes que están bien chidos también por aquí. La verdad que extrañaba hacer esto, venir con mi familia y disfrutar de la playa y de los lugares así. Lástima que no les pude grabar, que no les pude grabar el arrecife, pero les prometo que voy a volver a venir. Voy a volver a venir, se los aseguro. Para poderles grabar ahora sí bien. Pues vámonos, porque ya van a cerrar. Ahora sí ya, prácticamente ya es la hora. Toda la gente ya se está arreglando igual, nosotros ya nos vamos. Estuvo chidísimo gracias a este mar. Que de verdad estuvo increíble, tanta vida allá adentro. Ahora vamos a los cenotes, que es otra cosa que aquí en Tulum está chidísima. Wow. Nada más. Este lado de la selva. De verdad que hasta me relajó. Estar en el arrecife, no sé cuánto tiempo estuvimos. Estuve yo como unos 45 minutos dentro del arrecife.
Estuvo increíble, de verdad que perdí la noción del tiempo y... Mi playa favorita de la Riviera Maya, la verdad. Espero que a ustedes les haya gustado la playa y les sirva, pues sí, ver que estaba llegando algo de sargazo. Por si quieren venir a esta playa, tómenlo en cuenta. Como 15 días. Ahora llegamos a Chemuyil. Es un pueblo, es un pueblito muy cerca de la playa donde estábamos, de Xcacel. Llegamos a la tienda, de ese lado. Está la tiendita para comprar hielos, para comprar algo que tomar. Y después vamos a ir a buscar algo que comer, a ver si hay aquí en el pueblito algo. Porque ya cerraron la playa, ahora ya venimos para acá. Y ahorita vamos a ir a unos cenotes también que están por aquí. Pues no encontramos nada de comer en Chemuyil. Después fuimos a Comal y tampoco. Ya estaba todo cerrado, así que venimos a un Gomart. Si es que les surge comer algo, pueden venir al Gomart, ¿ok? Aquí venden comida, aquí venden como hot dogs, ahorita van a ver. Ahorita. Pensamos ir a Tulum, a la ciudad, o sea, al pueblo de Tulum, pero creo que no vamos a alcanzar a ir a los cenotes si vamos a Tulum. Ya no alcanzaremos a regresar, así que mejor preferimos ya comer lo que sea aquí para poder alcanzar los cenotes y que mi primo conozca los cenotes porque nunca ha ido. Miren qué rico se ve esto, son como croissants, aquí son como donas, se ven buenos. Aquí venden baguettes, de este lado, sí, 80, 95, estos son los precios y las cosas que venden. Miren las empanadas también, esto de postre, venden hot dogs. Creo que pediré este, baguette pamplona se llama, creo. Me dieron esta ficha, ya nada más la tengo que entregar aquí, supongo, para que me den mi comida. Listo, amigo, ya me lo entregaron, se ve bueno, está calientito, me lo calentaron en el horno, vean. Algo bien, se ve bueno. Voy a probarlo, se ve bien bueno. ¿Qué hace vos? ¿Sí te comiste? Sí. ¿Ustedes qué pidieron? Ella igual. ¿Eh? Pero de pollo. Ah, ¿tú igual? Ah, sí está caliente. No, yo lo pedí. Está calientito, ¿eh? Pedí como el... Hola. ¿Ese tú lo pediste? En Instagram. No pasa nada, bro. ¿Cómo es? ¿No? Y mi hermano pidió uno que es como de pollo, ¿verdad? ¿Está bueno? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Este sí está bueno. Mira, si quieres te cambio la mitad de este. Y... No, está bien. Ahora le cambié la mitad a mi hermano porque casi no le gustó. Yo le di la mitad del mío y él me dio la mitad del suyo. Este es como de pollo. Sabe muy bueno, pero dice que casi no le gustó. Ah, ya terminé de comer. Ahora vengo aquí con mi hermano. Esta fue la camioneta que rentaron mis tías. Esta fue la camioneta que rentaron. ¿Qué onda, Mateo? ¿Qué onda, mi bro? ¿Qué onda, bro? Se te mira fresco, ¿no? Ah, quedé bien lleno. De verdad que después de nadar en ese arrecife, me sentí súper relajado. Súper chido que estuvo. Miren, amigos, son las papas que les dije de la otra vez. Estas papas saben bien ricas. Son Ruffles de Estados Unidos. Son unos Ruffles de crema y cebolla. Uf, saben bien buenos. Pero también tienen de cheddar, Flaming Hot. Se me antojaron estas, Flaming Hot con queso. Oh, estas saben bien ricas. Valen 135 pesos, es lo único. Están un poco más caras que las demás. Uf, pero es que son de Estados Unidos, son importadas. Miren, amigos, es aquí. Vean qué chida está la cueva. Toda la selva. Aquí está el cenote. Vean la cueva, qué grandota. Miren. Qué bonito se ve. Ahorita casi no hay luz, pero... Normalmente por allá entra un rayo de luz y se ve mucho mejor. Está algo oscuro. Pero está súper cristalina el agua. Y por ahí está más profundo, bien chido para hacer apnea, para hacer snorkel. Es fin de semana, por eso hay mucha gente. Normalmente está solo todos los cenotes de por aquí. Pero les digo, es fin de semana. Pero se me hace muy bonito. Ahorita casi no se alcanza a ver, pero está precioso. A ver, voy a ir con mi hermano. Acá está con mi prima y mi primo.
¿Listo, bro? Está bien feo. Vamos al otro. ¿Te caíste? Sí. ¿En dónde? En una piedra ahí estaba bien resbaloso. Vamos al otro mejor. Miren, y para acá, antes de irnos, miren, para acá. Está bien chido. Por aquí. Es pura cueva. Así que casi no se alcanza a ver. Por aquí, al parecer, antes bajaba agua. Había una precipitación de agua, por eso se ve así. Igual aquí. Veo como cascadas de agua, por eso se hizo así. La piedra. Hay murciélagos igual, vean cuántos murciélagos. Vean, todo aquí está lleno de murciélagos. Llegamos a otro cenote. Este está bien chido para hacer apnea. Ahorita lo van a ver. Miren, vamos a ver. ¡Wow! Está solito. Vean qué bonito. ¡Wow! No hay nadie, no hay nadie. ¡Wow! Está chidísimo. Aquí sí me quiero meter, aquí sí me quiero meter. Está chidísimo. ¡Wow! Miren, amigos. Este es de mis cenotes favoritos igual. Totalmente gratis. Al lado de las casas, como vieron, allá hay una casa. Y aquí hay un cenote. ¡Wow! Miren, para allá está una cueva chidísima. Está una cueva chidísima para hacer snorkel, para sumergirse para allá. Está bien chido. Mire, ve. ¿Cuántos peces hay? Wow. ¿Y dónde está la cueva? Allá. Exactamente ahí. ¿Qué les parece? ¿Vieron allá? La cueva estaba bien chida, pero sí se le está metiendo. Sí se le está metiendo agua a mi cámara. Se le está metiendo agua. Pero no pasa nada, o sea, la cámara es a prueba de agua. Pero no quiero sumergirme tanto porque la presión allá adentro pues sí es mayor. Entonces siento que ahí sí se me va a meter más y se me puede descomponer. Súper cristalino y allá está una cuevota. No sé si se alcanzó a ver cómo me sumergí. Bien chido. Y para allá hay otro cenote. A ver si ahorita vamos para mostrárselos. Está chidísimo y allá se ve el sol. Está el atardecer. Ahorita vamos a ir a otro cenote que está aquí caminando. Está aquí, bien chido, miren. Por un camino en la selva. Vamos a ir por allá. Vamos, Mateo. Es por acá. Miren, amigos, es por acá. Vean qué chido. Entre la mera selva. Vean qué bonito se ve. Wow. Miren. Cuidado aquí, porque hay como hoyos, miren. Ve, por ahí hay una como grieta. ¿Viste? ¿Ya vieron, amigos? Seguimos caminando. Solamente que ya me dio un poquito de frío. Está bien chido hasta el camino, ¿no? Miren, aquí está otra grieta. Vean, va todo por aquí. Miren aquí. Después doblamos aquí. Miren, doblamos para acá. Miren, está bien chido. ¡Ay! Hay una como lagartija. Como una lagartija bien chida. ¡Ay! Cuidado aquí, ¿vale? Agárrense de los árboles. A
Había un pájaro bien bonito, azul. No, y para allá. ¿También hay peces? Para allá está bien chido. Hay como un pasadizo en donde pasas a otra parte del cenote bien bonita, de verdad, de los mejores cenotes que he visto. ¿Para allá? Ajá, para allá. ¿Qué te parece, bro? A ver, me estoy poniendo. Y está solo, solo. No hay nadie más que nosotros. ¿Este no lo conoces? Este sí. Está bien chido. Ah, miren, antes por aquí no. Por aquí no estaba este sendero. ¡Ah! Me están picando los mosquitos. Ah. Miren, por aquí no estaba este sendero. Este sendero no estaba. Antes tenías que llegar nadando. ¡Hala! Ahora vean esto. ¿Salto por ahí o qué? Si me caigo, pues ya quedo grabado. Sí, así es. No. Oh. ¡Wow! Está bien chido, bro. A ver, ven. Si quieres. Vamos, bro, salta. Vamos. Wow, Mateo, antes no estaba este sendero. Vean qué bonito. Antes tenías que pasar por aquí, pero bueno. Wow. Miren, todo aquí está chidísimo. Todo para acá, aquí. Y nada más. Está enorme el cenote, está muy grande. Vean hasta dónde sigue. ¿Dónde vas, bro? Nadie. Cuidado, ¿eh? Loca. ¿Qué les parece, amigos? Está bien cristalina, bien azul el agua. Solamente que dejé mis cosas aquí. Quiero ir a explorar para acá con mi hermano. Vean qué chido. Wow, me encantan estos lugares. En la tarde fuimos a El Arrecife, una playa chidísima. El Arrecife, la verdad, estaba increíble. Y ahorita venimos al cenote. Este cenote, este lugar chidísimo. A ver, vamos, bro. Como una isla. A ver. Que lo rodea. A ver. Wow. Ah, bueno, nada más porque hay como cactus, mira. Sí, ya vi. Wow. Mira. Wow, está bien chido, Mateo. Imagínense cómo han de haber sido el cenote azul, cómo eran los cenotes. Así eran, nada más que limpiaron. Solamente que limpiaron. Oh, me están picando los mosquitos en la cara. Wow. Wow, amigos, está chido. Wow, no sé ni dónde nos estamos metiendo, ¿eh? ¿Aquí? ¿Para allá qué habrá? Hay como otro sendero. Sigue el sendero, mira. Pero, bro, ya, como que ya, ¿no? Ya nos estamos adentrando mucho. Se escucha la carretera. Ah, mira, acá hay algo, Mateo. ¿Aquí? Ay, Dios. Hay como una puertecita, Mateo. Vean, eso parece una puerta de un duende. Parece de película esto. Ah, me estoy picando. Quieto. Wow. Oh, está chidísimo aquí. Mateo, y para allá siguen los senderos, ve. ¿Por dónde veníamos? Ah, por aquí, ¿no? Wow, miren para allá. Se ve chidísimo. No sé, a mí me gusta mucho la naturaleza, la verdad. No sé, pero me gusta explorar y me gustan estos lugares. Wow. Miren cómo está este árbol. Y aquí vean, es como un caracol. Era como un caracol, como un fósil de caracol. ¿Quién sabe? Pero pues ya nos vamos. Aquí exploramos un rato. Y se vio chidísimo este cenote igual. Ya nadamos y todo. Aquí no, pero se vio genial.